Así será este impresionante nuevo rascacielos ubicado en la Ciudad de México. Torre Poliforum es un proyecto en desarrollo con dirección en Avenida Insurgente Sur, número 701, Colonia Nápoles, en la Alcaldía Benito Juárez, que consta de un nuevo edificio de usos mixtos que incluye oficinas, hotel, vivienda, comercio y servicios, el cual se desplantará en el mismo predio en el que se encuentra el Poliforum Cultural Siqueiros, justo a un costado del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, World Trade Center. Este proyecto busca rescatar y restaurar el conjunto arquitectónico y artístico Poliforum Cultural Siqueiros, que actualmente se encuentra deteriorado. Su protección es importante, ya que está reconocido como monumento artístico y patrimonio cultural de la Ciudad de México. Es más, como parte de la estrategia de conservación patrimonial, el diseño del proyecto contempla una excavación en forma de herradura para los estacionamientos subterráneos, respetando la zona de los cimientos del lugar. Y es que Torre Poliforum es un proyecto que ya lleva varios años tratando de ver la luz. Sin embargo, ha presentado diversos inconvenientes, pero por fin parece que tiene un futuro más esperanzador. Y es que ahora está bajo la batuta de Funo, quienes se especializan en la operación, adquisición, venta y desarrollo de inmuebles para uso comercial. Esto luego de que se han asociado a la familia propietaria del Poliforum. Funo desarrollará esta torre con casi 5.000 metros cuadrados de comercio. De hecho, serán 20 locales destinados principalmente a restaurantes. Esto se sabe debido a que Funo, en su última reunión con clientes e inversionistas, presentó como parte de sus proyectos a Torre Poliforum. Así que es un desarrollo totalmente vigente. Justo cuando muchos ya pensábamos que este proyecto estaba descartado. Entre otros detalles de su más reciente actualización, incluyen la incorporación de dos museos y se confirmó el hotel que ocupará el edificio. Se trata de la cadena de lujo Conrad. Torre Poliforum también contempla 48 niveles sobre el nivel de banqueta, 11 sótanos bajo el nivel de banqueta, y una altura de 197.90 metros. Aunque esto último deja algunas dudas, ya que en los renders más actualizados del proyecto pareciera ser más alta que el mismo World Trade Center, que mide 210 metros. Por eso hay quienes consideran que Torre Poliforum superará esta altura. De ser así, estará en la lista de rascacielos más altos de la Ciudad de México. También incluirá sistemas sustentables en su techo, fachada, estacionamiento, iluminación, sistemas de monitoreo, reciclamiento, tratamiento de aguas negras, captación de agua de lluvias, etc. En resumen, contará con la más alta tecnología. Y bien, ahora te pregunto, ¿qué te parece Torre Poliforum y su más reciente actualización? El próximo rascacielos de la Ciudad de México. Te invito a suscribirte, compartir y dejar tu me gusta. Sin más, esto fue Proyectos México y nos vemos hasta la próxima.